ya. Amigos, ¿qué tal? Estamos en San Carlos, Sonora. Estamos en el atardecer, haciendo mucho calor. Mi hermana me está haciendo el favor de grabarme. Estamos en un lugar muy bonito y la verdad es que vine acá donde termina el mar. Están estas rocas, están las olas, se están rompiendo las olas en las rocas. Y no sé, vine primeramente a tomarme unas fotos y algo me decía que yo tenía algo que hacer en este lugar. A mí este lugar me da mucha paz, mucha tranquilidad. Me siento feliz y fluyo aquí completamente, fluyo bastante. Entonces le dije a mi hermana, oye, acompáñame, tómame unas fotos. Muy linda, ella me acompañó y me tomó fotos. Y ya le dije, oye, pero la neta, le dije, algo me dice que yo no, algo tengo que hacer aquí, o sea, tengo una misión aquí, tengo que hacer un video, no sé, tengo que grabar, alguna cosa buena tengo que hacer. Pero es que no sé, o sea, Dios, no sé qué tengo que hacer en este lugar, dame respuestas, ¿no? En mi mente, dame respuestas. Pícale grabar, le dije a Alejandra, le dije a mi hermana, está grabándome, pícale grabar y voy a hablar. Entonces, lo que me fluye ahorita a decirles es que, estando acá en el mar, con muchísima paz, tu persona, tu amigo, sea quien sea que me esté viendo, estés pasando por la situación que estés pasando, quiero decirte que todo va a estar bien. En algún momento todo va a pasar. Si tienes miles y miles de problemas, si te sientes mal, sientes que todo está en contra tuya, no es para siempre. No es para siempre, vas a salir de ahí. Los planes de Dios son perfectos. Acércate a Dios, fija tu paz mental, trabaja en ti mismo. Sana en tu interior para que puedas sanar externamente, ¿no? Me nace decirle esto a todos. Muchas personas lo necesitan de vez en cuando. Y no es para siempre, la tormenta no va a ser para siempre, no siempre vas a estar de esa manera, no creas que es un caso perdido. Muchas personas están pasando por momentos muy difíciles, todo el mundo pasa por momentos difíciles, hasta la persona que menos imaginan pasa por esos momentos. Y es normal, es común, así es el ciclo de vida. Estoy leyendo un libro que me prestó mi coach, mi psicóloga, que se trata sobre una persona que estuvo en drogas, era un caso perdido completamente. El libro empieza contando que él entró a una casa, quiso asaltar la casa, quiso robarse las cosas, lo golpearon, lo agarró la policía y al final dice, esa persona que estaba describiendo soy yo. Y terminé, recapacité, gracias a Dios. A él ya lo habían dado por loco así, fatal, y le iban a incrementar en el cerebro unos chips, iban a experimentar con él porque él ya era un caso perdido y era un loco feo. Y cuando iba a pasar eso, Dios habló con él, él pudo sanar. Le abrió las puertas para que él se escapara de ese lugar, etcétera, etcétera. Entonces es muy bonito. Y como la manera en cómo él sana, aunque estés en el problema que estés, tú puedes salir, puedes recuperarte y puedes sentirte bien. Así que ánimo, gente. Las palabras me están fluyendo. A veces el Espíritu Santo te usa para hablar a través de personas, a través de uno mismo. Entonces, pues, me nació compartirles esto de verdad, de todo corazón. Quiero desearles todo esto a todos mis suscriptores. No sé si salga este video de YouTube, si salió. Es porque Dios lo quería, porque de verdad yo sentía una energía grandísima aquí. O sea, yo sentía algo, yo ay, algo tengo que hacer. Pícale grabar y vamos a hablar. No tenía nada planeado, las tareas no están escritas, no hay guión, no. Solamente estoy fluyendo. Y yo me he sentido mal, he pasado ratos difíciles, he sufrido, he llorado mucho. Le he preguntado a Dios también, dice, ¿por qué Él deja que yo sufra de esa manera? Pero constante pasa el tiempo, Dios me da respuestas y me dice el porqué de las cosas y me explica, ¿no? Y poco a poco voy entendiendo y voy progresando y me voy sintiendo mucho mejor. Y también voy ayudando a la gente, compartiendo mi experiencia. Miles de ustedes me escriben, miles de personas me mandan mensajes, cómo se sienten, y yo me tomo el tiempo de respondérselos y contestarles, y porque yo sé cómo es sentirse de esa manera. Así que ánimo, gente, puro para arriba, puro para adelante. Acérquense a Dios, entreguen sus planes a Dios y van a ver que todos sus proyectos van a florecer. Todo va a florecer, todo va a estar para bien. Y aquí somos un canal de pura buena vibra, un canal de pura buena actitud y un canal joven. Somos jóvenes queriéndonos comer el mundo, queriéndonos compartir y crear y transmitir pura buena vibra. Aquí nada negativo. Y pues ánimo, gente. Sé que a veces es difícil entenderlo, asimilarlo o simplemente, no sé, entender eso, ¿no? Han de decir, este loco que está parado en la mitad y tiene a su hermana ahí parada como 20 minutos ahí grabándola, o sea, pero no, Dios nos usa, acérquense a Dios, Dios nos usa para transmitir el bien, para hacer el bien y qué bendición poder decir eso, ¿no? Que Dios me utilice para mí transmitir algo. Siempre he dicho yo que mis medios, mis seguidores, ustedes deciden seguirme y apoyarme por alguna razón es, o sea, yo sé que Dios por algún motivo me dio esta voz, me dio este canal, me dio estos números que van incrementando día con día y muchas gracias, es por alguna razón, para hacer un bien, para transmitir buena vibra o para ayudar a la gente. Y de cualquier manera lo vamos a intentar hacer. Así que ánimo, aquí ya no sé qué tanto tiempo llevo grabando, pero mínimo sale un buen video y con un buen mensaje y una buena intención, que es lo que cuenta.
Quiero mandarles un saludo y mil bendiciones de verdad. A toda la gente, me ve gente de todo el mundo, me mandan mensajitos, me escriben, de todos lados del mundo me escriben y me da mucho gusto que rompamos fronteras, que vayamos a todos lugares a través de su pantalla. Así que mil bendiciones de su amigo Luis Cerecer. Espero de verdad haya apoyado a alguien o haya transmitido una buena vibra a alguna persona con este video, con estas palabras que Dios me dijo que tenía que hacerlas, tenía que hablarlas. Yo estoy leyendo el libro, aquí se los voy a enseñar. Quédense. Bueno, camarógrafa. Sí. Estoy leyendo este libro, Conquistando tus enemigos invisibles. Ese libro que les hablé es sobre la persona que tenía problemas mentales por la droga, por las malas amistades, por las malas decisiones que él tomó. A él lo mandaron a, literalmente a loquero, ya a un hospital de gente muy mal. Entonces con él ya iban a experimentar, porque él ya estaba, era un caso perdido, todos los doctores le decían eso. Le pidieron permiso a sus papás para experimentar con él y él iba a quedar como vegetal. Él ya iba a quedar como vegetal y solamente iba a caminar y nada, pero no iba a recordar nada en su mente. Un día antes de que esto pasara, pues decidieron que pues estaba bien que un padre lo viera por última vez, un padre. Y el padre le dijo, tú puedes sanar, solamente tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Solamente tienes que decir que eres hijo del padre. Y él dice que él estaba todo el día sedado. O sea, él siempre estaba sedado por las medicinas que le daban, incluso hasta babeaba siempre. Pero que esas palabras retumbaron en su cabeza y esas palabras las escuchó con tanta claridad. O sea, y él se sorprendió, entonces él aceptó y dijo que él era hijo del padre. Y de ahí dicen que él despertó. Él despertó y quiso saber más y empezó a escuchar voces que le decían, escápate de ahí, corre, vete. Y que él, ¿cómo lo hago? O sea, si estoy en un hospital donde hay nieve afuera y están los guardias y hay cadenas y cadenas, ¿qué hago pues? Y Dios le abrió las puertas, tal cual, dejaron una puerta abierta una noche, los guardias no lo persiguieron, porque Dios lo cegó, o sea, y él corrió, y él iba descalzo, y afuera había nieve, no sé en qué lugar exactamente era, afuera había nieve, y cuando él iba corriendo, él iba gritando, uy, me voy a salir de aquí, voy a escapar de aquí, y los mismos pacientes que estaban ahí le dieron unos tenis, le dieron un saco, le dieron y así fue como él pudo escapar, salió. Una persona estaba en un semáforo y le dio right en un pickup. Y la persona, él se veía con la barba, o sea, tenía todas las características de que estaba en un hospital psiquiátrico. Y dice, ¿qué probabilidad hay de que una persona que estaba ahí me lleve para tal lugar? Dios actuó ahí y lo llevaron. Y él pudo salir y recapacitarse. Y él pudo volver a ser otra persona y salir adelante. Y ahora él es dueño de una iglesia con miles y miles de personas que asisten ahí. Y ahora escribió este libro y ahorita se las estoy transmitiendo a ustedes. O sea, vean cómo él estaba hasta abajo y miles de personas y testimonios han estado en lo peor de lo peor y gracias a él se recuperan. Pero bueno, eso ya lo dejaremos por otro video. Espero les haya gustado mucho. Ya me despido. Mi camarógrafa se está doblando aquí de lo cansada que anda. Que está, la saqué de la alberca, la saqué de su momento de relax, de disfrutar. Pero gracias, le doy las gracias por haberme acompañado en este video y estas palabras que me nacieron e influyeron en este momento. Tal cual. Así que ánimo, gente. Suscríbanse y dejen su like. Y nos vemos en un próximo video. Mil bendiciones de su amigo Luis Cerecer. Saluditos. Aquí, déjenlo con la toma. ¿Le acordaste? No. Dale vuelta así de toda la toma. Un ratito al mar. Si quieres, yo grabo así. Mira, las voy a despedir con esta toma. Qué bonito y qué hermosura. Cómo uno no va a fluir de esa manera. Cómo uno no le van a dar ganas de hablar. No les van a dar ganas de grabar, de expresar lo que siente. Aquí es donde nos encontrábamos, al final del mar. Y pues nos vemos, gente. Mil bendiciones. Saluditos.